Aien Muñozekin aien, bueno, berriro garaipena etxean, gaur asmatzen aurrean, eta, bueno, partido eroso ateratzen, arerio beti zail baten aurka, ez? Bai, Getafe azkenan beti oso arerio, pues hori, txarra da, ez da, eta gainera gauzak oso zail jartze izkigu, eta bueno, gaurkoan garaipena lortu dugu, porteria hutsan goaz, eta gainera goian pues, bi gol sartu ditugu, así que oso pozik. Horrelako arerio batek oso aukera gutxi uzten dizkizu, penaltia fallatu denean, agian gauza gehiago zaildu zitekeen bigarren zatirako, baina hori azken minutuan sartutako gol horrek, bueno, ba, nahiko, bueno, ba, pixkat aldapa bera ez jarri du partida. Ba, eta gainera hori Mikelek behartzun eta oso pozik gaudera ematik ere, bere gola sartzeagatik. Eta gainera oso lan nona egin dugu denok eta hori deskantzora bat eta hutxe irabazten jutea ba indarra eman digu eta gero bigarren zatian oso ondo atera gara ere eta bon, azkenean hiru puntuak etxean. Laugarren postuan sendotzen zarete haien, derbirako bueno, modu egokian iristeko 11 punturen alde horrekin bizat, bueno, lasaitasun hori, naiz eta taldeak ba, hiru puntuen bila joan, ez baino oso modu ona da horrela derbira iristeko. Ba, azkenean derbi oso garrantzitsua da guretzako eta bueno, hola iristea eta etxean garaipenarekin, ba indar asko ematen digu partido horrei begira eta bueno, ja nola egiten dugu eta espero dugu hiru puntuak etxera hartzea. Haien 100. Partida zuretzako gaur Realarekin, bueno, garaipenarekin ospatzea, ba pozik ere zuretzako. Bai, oso pozik, ez da, egun partio egitea hemen Realarekin. Eta bueno, ea zenbatea iristen naizen, ez da, oso pozik nago eta oia horrela jarraitzen duan. Con Jon Pachegoyón, nueva victoria 2-0 hoy en el Real Arena y el equipo sigue cuarto y consolidado en las buenas posiciones de arriba. Sí, bueno, yo creo que ha sido una tarde perfecta, ¿no? El 2-0, pues bueno, nos llena de confianza. Yo creo que hemos sabido no precipitarnos y nada, desde ya pensando en la semana que viene, en el derbi. Jon, hoy el gol antes del descanso, bueno, va facilitado un poco la tarea, ¿no? Ante un equipo que concede muy pocas ocasiones. Sí, bueno, yo creo que eso ha hecho que ellos empezaran a abrir un poco más y bueno, sí que es verdad que pues un gol antes del descanso, pues al final todo el equipo viene bien y a partir de ahí pues yo creo la segunda parte pues sí que ha podido ser más fácil y bueno, el resultado y la victoria pues muy contentos. Y aunque cada vez queda menos para el final, 10 jornadas, el equipo llega en una muy buena posición a esa recta final y además con un partido muy atractivo, ¿no? El próximo sábado al que el equipo pues llega muy bien. Sí, yo creo que joder, que nos llegan a decir a principio de temporada que íbamos a estar ahí cuartos. Y pues no sé si nos lo creeríamos, ¿no? Y mira, ahí estamos, así que nada, desde la semana que viene a seguir dando guerra y a ver si podemos seguir ahí arriba.